Aquí estamos, en el Central Argentino, la Carlota Córdoba. Ayer hubo una pelea de resonancia para el boxeo sudamericano. Estuvo en Argentina, en Buenos Aires, en Argentinos Juniors. ¿Y qué pasó, Charito? Claro, era un combate para seguirla de cerca, Martín. La presentación de el brasileño Jorge Arias, que exponía el título sudamericano de la categoría pesado enfrentando a Lisandro Díaz. Si nuestro director lo dispone, ya vamos a ver las imágenes principales en la Asociación Atlética Argentinos Juniors, donde Lisandro Díaz venía de recibir un duro impacto luego de perder con Fabio Moli en la provincia de Córdoba, producto de una serie de cortes importantes. Y aquí la situación fue similar. La pelea terminó rápido, antes de lo previsto, porque el brasileño Jorge Arias encontró grandes facilidades para no tener sufrimiento y poder retener el título subcontinental que le había ganado precisamente al argentino César Acevedo en 2008. Pantalón amarillo para el brasileño Jorge Arias, 1,81 m de altura, de San Pablo, Brasil. Antes de la pelea el récord marcaba 48 ganadas, 34 por la vía rápida, 11 perdidas, 4 por nocaut y ningún empate. Sigamos de cerca, ¿no?, el rostro de Lisandro Díaz. Ahí el árbitro Jorge Basile detiene las acciones. Estaba muy lastimado, magullado. La misma imagen que cuando había peleado con la Mole Moli en el Orfeo de la provincia de Córdoba. Decepción en Lisandro Díaz. Daba la sensación de que no había motivos para continuar. Y Jorge Arias, con mucha mesura, con mucha tranquilidad, planificó bien la pelea. Cuando él tuvo que pasar al ataque, cuando él tuvo que trabajar, demostró toda la experiencia. El mismo Lisandro Díaz, que fue rival de Marcelo Domínguez, el ex campeón mundial de la categoría crucero. Y ahí está Lisandro Díaz. Ya era mucho el castigo por parte del paulista, que buscaba la definición, repartiendo bien el castigo sobre el cuerpo del carnicero. Iba a llegar el momento de la definición. Tenía buenos recorridos, la aparición del árbitro Basile, y se decreta ahí el nocaut técnico. Victoria por parte de Jorge Arias, el paulista, que en la Argentina, en el polideportivo de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, logró retener la corona sudamericana de la categoría pesada. Hablamos de un pupilo de 36 años, de varias peleas en Alemania, con un recorrido internacional y un poder físico que en este caso pudo contra el carnicero Díaz. Y todo eso pesó en el ring de Argentinos Juniors. Hacemos un pequeño corte porque nosotros vamos a seguir con la acción y lo mejor de boxeo de primera tras la pausa. Foto.